Muchas gracias por continuar analizando su asignatura Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. En este último video analizaremos un tema muy importante estudiando el control de convencionalidad en su doble vertiente, control de convencionalidad concentrado y control de convencionalidad difuso. ¿A quién se le encomienda el control concentrado de convencionalidad? Pues principalmente se le encomienda a dos órganos. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Washington, D.C. y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Por su parte, el control difuso de constitucionalidad, que fue una opinión que realizó el jurista mexicano don Sergio García Ramírez en primer caso en el año 2003, en el caso Mirna Marchán contra Guatemala, a final de cuentas tiene una implicación fundamental dentro de este origen del control difuso de convencionalidad, en el cual se le encomiendan a todos los demás jueces, sin importar su jerarquía, de los estados partes del sistema interamericano, y se les va a encomendar como garantes de la convencionalidad, garantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto significa que inclusive un juez de paz, inclusive un juez municipal, inclusive un juez ordinario, pues se convierte en un juez garante del sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, hay que distinguir que se va a hacer un ejercicio en ambos sentidos. Tanto un ejercicio de control de convencionalidad difuso, pero si subsiste la violación de derechos humanos, por supuesto que existirá un control concentrado de convencionalidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de no hacer caso a la recomendación de fondo que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí hay que destacar un punto muy importante. El control de convencionalidad es una nueva forma de interpretación del derecho. Es una nueva forma de interpretación la ciencia normativa. En este supuesto, vamos a considerar que el control de convencionalidad nace de tres supuestos muy importantes. La interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293, diagonal 2012, así, 2011, perdón, así como también en el expediente varios 910, diagonal 2010, que de alguna manera contempla, perdón, 912, diagonal 2010, que contemplan de alguna manera cómo se va a ejercer este control de convencionalidad. Asimismo, también hay que tomar en consideración la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011 y no sin antes mencionar también tomar como base, como fundamento, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta es una nueva forma de interpretación del derecho. Esta es una nueva forma de analizar las leyes a la luz de la Constitución y a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay que tomar en consideración que si las autoridades legislativas no realizan las modificaciones legales que determina estos criterios que hemos mencionado con antelación, entonces estarán obrando con una omisión legislativa. Bajo ese supuesto, hay que tomar en consideración que todos los jueces, sin importar su jerarquía, tienen que ejercer un control de convencionalidad. Bajo ese supuesto, ya nos encontramos con un sistema globalizado de protección de los derechos humanos. Entonces, este principio de control de convencionalidad se va a regir por dos principios fundamentales, por el interpretación conforme y por el principio pro persona. ¿Qué significa el principio de interpretación conforme? Hacer un análisis de la norma del caso concreto, valorándola a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otra parte, también tenemos el principio denominado principio pro persona, que implica aplicar la norma que más proteja, que más favorezca el derecho humano de la persona o, en su defecto, la que menos restrinja. Estas son cuestiones que tiene que tomar en consideración el juez cuando aplique control de convencionalidad. Bajo ese supuesto, la obligación que tiene el Estado respecto a los derechos humanos es promover, respetar, garantizar, proteger
los derechos humanos. Y en esa perspectiva, entonces, se respeta, se sanciona, se investiga y se repara la violación de derechos humanos que ha sido causada por una autoridad. Pero, sin embargo, la resolución que fue muy importante en el ejercicio de control de convencionalidad de México, sin lugar a dudas, es la resolución del caso Radilla Pacheco contra México, que da base, que da sustento al origen del control de convencionalidad difuso. Porque toda vez en esta resolución se condena a este ejercicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el expediente 912/2010 hizo un pronunciamiento de cómo se iba a ejercer el control de convencionalidad dentro del Estado mexicano. Bajo ese supuesto, vamos a establecer que las normas derivadas del sistema interamericano son vinculantes y, como consecuencia, los Estados partes deben respetar a lo que se comprometieron a nivel internacional, lo que vamos a denominar con el principio pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen de buena fe. En estas circunstancias hay que entender que los órganos jurisdiccionales van a convertirse en verdaderos garantes del control de convencionalidad en los países de América Latina. Ellos vamos a denominarlos guardianes interamericanos, guardianes de la convencionalidad. Pero ¿qué pasos tenemos que seguir, estimados amigos, para ejercer el control de convencionalidad? Pues en primer lugar tenemos que identificar supuestos de derechos humanos. ¿Qué tipo de derechos humanos vamos a contemplar para ejercer control de convencionalidad? Pues cuestiones que tienen que ver con la vida, la vivienda, la salud, la educación, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la vida libre de violencia, etc. Bajo ese supuesto, tenemos que identificar la violación del derecho humano, determinar estos criterios que hemos señalado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y también los protocolos adicionales que de ella derivan. Estos son elementos que tenemos que tomar en consideración para el ejercicio de control de convencionalidad. Repito, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son las resoluciones jurisdiccionales que dicha Corte ha dictado. Asimismo, también hay que mencionar que se va a determinar el ejercicio de control de convencionalidad a través de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, es decir, los protocolos que vienen a conformar este ejercicio de control de convencionalidad. El tercer punto que hay que señalar, una vez que hemos identificado y una vez que hemos determinado qué normas vamos a aplicar, son las herramientas. Y las herramientas son las que ya hemos mencionado con antelación. El tema de interpretación conforme, es decir, la ley a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales, y el principio pro persona, aplicar la norma que sea más favorable o, en su caso, la que menos restrinja los derechos humanos. Esta cuestión es muy importante cuando nosotros ejerzamos el control de convencionalidad. Tenemos que garantizar la protección más amplia de los derechos de la persona. Bajo este supuesto, estimados amigos, entonces los derechos humanos se van a garantizar a través de los mecanismos del control de convencionalidad, utilizando los principios de interpretación conforme y principios pro persona. Pero para concluir con esta exposición, es importante señalar que los principios que rigen el control de convencionalidad van a ser los siguientes. El principio pro homine, en favor de la persona, lo que más beneficie. Asimismo, pro actione, significa que tenemos que ejercitar la protección de los derechos humanos a través del ejercicio de control de convencionalidad. También, interpretación conforme, la norma a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales. Asimismo, el principio de progresividad. Hay que tomar en consideración la norma que sea más favorable, la norma que más beneficie. Y en su caso también vamos a analizar la norma en favor de la parte que resulte más vulnerable. Muchas gracias por la atención brindada hasta este video. Esperamos que, por favor, revisen el último video sobre el ejercicio de control de convencionalidad. Muchas gracias.